Mucho Bochinche, el junte del saludo. Cogió conciencia, ya no se pone el celular, me siento feliz. ¿Qué no, qué? Ya te acostumbraste a él. Yo creo que son las ventajas. Te acostumbraste a él. Oye, vamos a darle rapidito a esto. Vamos allá. Conteo regresivo, llega o no llega. Es que hubo una serie de publicaciones que como que da a entender que por ahí viene. Por ahí viene y se está acercando y no se puso carne, como Tato el Gruero. Lo que pasa aquí es que estamos hablando de Marc Anthony. Ajá. Marc Anthony y Nadia Ferreira, ya ustedes saben que después de casarse, ya pues se anunció posteriormente el embarazo de la joven. Ay, bebito. Ya esto está a ley de nada, a ley de nada. Pero fíjate que llamó la atención esta foto que publicó Marc Anthony. Para que la gente especulara dónde se encontraba en ese momento. Miren la foto ahí, donde aparece Marc Anthony en un estacionamiento. Está bajando de un vehículo, me imagino que es como un transporte. Exacto. Y abajo dice, si te fijas, bueno, llama la atención porque a mano derecha de él está ahí como hay un hombre ñangotado ahí. Que no sé si es que está recogiendo algo o no quería salir en la foto o está cambiando una goma. Pero él pregunta, adivinen dónde estoy. Y la gente empezó a especular y miren ahí los comentarios. Vamos, Patricia, a darle lectura a los comentarios rapiditos. Dice, guess where I am. Hospital parking lot for the birth of your baby. Hey. Bello. Delivery room parking lot at the hospital. Te amo. Hermoso. Ustedes saben que Nadia está a punto de dar a luz y ya la gente está preguntando que posiblemente ya él esté visitando el hospital donde, ¿verdad?, según se alega, va a nacer este niño o esta niña, porque no se sabe el sexo todavía. Y esa es la gran pregunta, ¿cuándo nace? Pero también ella publicó una foto. Quiero ver, a ver. Que se ve hermosa, como siempre, y ya con la pancita bastante grande. Sí, ¿qué dice ella ahí? Pronto estarás en mis brazos. Y ahí la gente también comentando. Así que está a ley de nada. Ya mismito están anunciando ya, si es que ya no ha nacido, porque uno nunca sabe, ellos no van a decirlo en el momento. Para mí que ese nene o nena ya nació y ya lo van a estar anunciando. Tú sabes que eso es una estrategia de andar publicando como que te estamos esperando, hacemos un conteo regresivo a través de las fotos y quién sabe si, como bien dice, hasta allá llegó el mundo. Puede ser. Vamos a ver.